Bueno, cazadores, como siempre, Juan Carlos llegando un poco tarde a las grabaciones. Me han dicho que está con su skate por ahí el hombre. Todavía sigue siendo un niño a pesar de sus 30 y tantos años que se maneja. Y nada, pues lo que no sabe es que me hace perder el tiempo. Yo creo que ya me quito, aunque ya llegó mi compadre, echa tíos. Compadre, tanto te demoras, hermano. Ah, su madre, compadre, no encontraba la dirección, pero ahí llegamos ya. Sí, ya veo que nunca llegué. Qué buena tu combi. Nada, ya llegamos acá a Juística. Un orgullo para los cazadores. Nosotros descubrimos la Juística hace un tiempo acá en Salamanca y ahora tenemos el orgullo de decir que vamos a visitar su segundo local, Emiliano. Mira, ves, ahora con qué nos sorprenderá. Sí, me han dicho que tiene una hamburguesa guerrera, no sé. Para ir hecho mis informes. Me han avisado del jugo 351. A su madre. De la hamburguesa guerrera. Yeah. Y que mi compadre sigue soltero con su peinado Jimmy Neutron. Ah, ya, bueno, sí. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. De polo blanco, polo negro. Polo negro, o sea, sí. Somos brujos. Ya está, de todas maneras. Bueno, cazadores, chapen sus cuchillos y sus tendedores y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor. Así es, cazadores, yo me encuentro en un clásico ya para los cazadores, el sabor. La Juguística, esta vez con el orgullo de presentar su segundo local, gracias a la iniciativa de Omar, su propietario. ¿Qué tal, Omar? Bienvenidos a los cazadores, el sabor. Hola, Juan Carlos, realmente gustoso de recibirlos, acogerlos, saludarlos a todos los cazadores, ¿no? Bien, cuéntame, nosotros te visitamos hace unos meses en tu primer local en Salamanca, donde nos presentaste pues tus 350 jugos, las salchipapas, los sándwiches, y ahora nos llegó el dato que habías abierto tu segundo local. ¿Cómo así se inicia esta aventura? Sí, no, netamente bajo bastante disciplina, ¿no? Bastante bueno, sacrificio, ¿no? Entrega, empuje, siempre brindando productos de calidad, siempre sacrificándonos para estar mejor. Ya habían varios clientes, amigos que nos habían comentado de esta parte de La Molina, por eso decidimos apostar por aquí. Esta es una zona netamente residencial, estamos acogiendo, ¿no?, a las personas de paladar exigente, pues no. Ya en poco tiempo, en pocas semanas, hemos tenido gran acogida, buenos comentarios, gente que regresa, gente que nos sigue a través del programa de ustedes de Salamanca, ¿no? También personas que también están llegando al local de Salamanca. Yo netamente me tengo que clonar, pues no, Juan Carlos, ¿no? Tengo que estar en los dos lados, pues no, y gustoso, pues no, de trabajar el doble, el 200% metido aquí. Y eso me gusta, ¿no? Netamente para todos ustedes. Así es, y sabemos que, bueno, para este nuevo local has hecho nuevas creaciones, has creado el jugo 351. Así es. Y una hamburguesa guerrera, creo que es lo que me han comentado por ahí, que todavía no lo hemos visto. Así es, el jugo 351 es el nuevo de la carta, ¿no? Se llama piña limón con granadilla, ¿no? Es un equilibrio de sabores muy agradable. Tenemos el clásico chicha tumada, ¿no? Sí, ¿no? La primera vez que acá Omar me presenta ese jugo, yo le digo, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo que chicha tumada? No, chicha tumada es el nombre. Así es, chicha moral y cuaco de esencia morgada. Cuando hagan el pedido, con muchísimo cariño. La primera vez que llegué a tu local, algo que me sorprendió fue este eslogan, pues, ¿no? Que acá es un pecado pedir gaseosa. Así es. No vendemos gaseosa acá. Así es, la gaseosa María, la gaseosa negrita no está invitada en nuestra carta.
creemos en nuestras bebidas naturales, creemos en nuestra variedad de juguitos, ¿no? Trabajamos con frutas selectas y netamente invito a todas las personas a que se atrevan a disfrutar de un buen jugo. Oye, y cuéntame, ¿cómo así llegaste a este local? ¿Fue duro encontrar la implementación, los trámites municipales? Para que los cazadores sepan un poco lo que vive pues, el empresario, ¿no?, a la hora de aperturar un local. Cuéntanos un poco tu experiencia. Parte de todo empresario es pues, la reinversión, pues, ¿no? Decidimos a expandir un poquito nuestras fronteras. Hemos llegado ahora acá a La Molina, ¿no? Netamente con recursos propios, con buena voluntad. Con la ¿no? tuya, con la tuya. Así es, ya, ¿no? Con el colchón. Así es. Hola, chanchito, ya no pesa nada. ¿No? Suena, no, ya. Está flaquito, no pesa nada. Hermano, las cámaras son tuyas. Invita a los cazadores ahora a que vengan a visitarte, ya sea a tu local clásico que tienes en Salamanca o aquí a La Molina. Ok, invito a todos los cazadores, ¿no?, a venir aquí, a este local de La Molina, ¿no?, que estamos en la cuadra 1 de Girón Vascongadas, ¿no? Girón Vascongadas está, tenemos dos referencias para llegar, ¿no? Estamos por este lado, por la cuadra 25 de la Avenida del Corregidor y por el otro lado, por la cuadra 16 de la Avenida Los Frenos, ¿no? Pues dos accesos fáciles, también estamos con nuestro clásico a dirección de la Avenida Los Aymaras, 251 en Salamanca, media cuadrita del Arco de Salamanca. También página web, Facebook, teléfono para contratos y maltratos también. Oye, Juan Carlos, justo quería comentar acerca de la página, les pasa, se equivocaron, porque es www.lajuicica.com, ojo, es .com, no es maricom, es .com. Pero, con razón, yo no entraba. Y recuerden que aquí es un pecado pedazos. Ya saben, cazadores, al compás de ese claxon de la moto que ha pasado volando saludándonos, nosotros, Omar y yo, nos vamos a seguir cazando. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido a Los Cazadores por segunda vez y por varias veces que venimos. Hola, Emiliano, hace kilos, digo, hace meses que no nos vemos, no se mete los números. A recuperar el peso, Así es. No, qué gusto nuevamente, ¿no? Le agradezco nuevamente la visita. Estamos en este local de La Molina, ¿no?, para brindarle platos nuevos, jugos nuevos, combinaciones que hemos creado gracias al ¿no? pedido de nuestros clientes. Y una pregunta que me hago, que justo hablábamos detrás de cámaras, ¿por qué te gustan los negocios caletas? Bueno, apostamos por las... ¿De quién te escondes, hermano? No me escondo. Bueno, si bien es cierto, ¿no?, este segundo local en La Molina también está netamente en una zona residencial, ¿no? Nos gusta, pues, ¿no?, contribuir un poquito, ¿no?, a este vecindario, pues, ese nuevo vecindario, ¿no?, llenar de un buen producto, pues, ¿no?, un buen sándwich, un buen jugo, ¿no?, para que sea deleite de todos ellos. Primera vez y lo vamos siempre, que es caleta, o sea, es una calle que creo que no tiene salida, sino es solamente entrada, al costado de la comisaría, y te decías, oye, ¿le estará yendo bien? Pero que tú me dices ya con un segundo local, es lógico que te va muy bien. Así es. No, sí, netamente, ¿no? Sí, la buena voluntad, el buen trabajo, buen producto, ¿no?, el buen servicio, la calidad, hace que netamente cautivemos, ¿no?, al público. En este caso, como digo, ¿no?, Salamanca, una buena zona, un buen local, ya cumplimos 5 años en Salamanca, nuestra primera manito, ¿no? Estamos súper bien, ¿no?, y nuevamente cautivar este nuevo público de acá de La Molina, ¿no? Listo, hermano, ahora ¿con qué nos vas a sorprender? Ya la vez pasada comimos a chipapa, ahora ¿qué son los platos nuevos o los jugos nuevos que vas a hacer? Sí, bueno, vamos a preparar un filete americano al plato, ¿no?, que es filete de pechuga de pollo, ¿no?, acompañado de un huevito frito a la inglesa con tocino ahumadito, ¿no?, ensaladita, papitas al hilo, ¿no? Vamos a hacer un caprés, este caprés a pedido de varios clientes, le hemos agregado pollito y silachón, le hemos puesto caprés con pollo, ¿no? Netamente un plato, un sándwich ligerito, light, ¿no?, agradable y contundente, por decirlo así.